Es un músico de la hostia, pero voy a dejar que lo presente ella, porque ella es quien nos trae, nos regala grandes artistas que pasen para con Amigos Sí en... Es su momento el programa, la verdad que es el momento de ella, así que le doy el pase directamente con el living armado para que disfrutemos a la queridísima Ceci Jiménez, dale. Ceci, la número uno de los Jiménez. En realidad, hoy tenemos un artista que no necesita presentación. Estamos con Fonseca. Para mí es ¡hola, Fonseca! Aparte, recientemente nominado a los Grammy por Simples Corazones. ¿Cómo lo recibiste? Feliz, feliz con esa nominación. Además, es una categoría que ha sido muy importante en mi carrera porque en esa misma categoría, en el 2006, ganamos Grammy con Te Mando Flores y hace un par de años con Vine a Buscarte también en la misma categoría. Así que vamos a ver si nuevamente se nos da. Sí, sí, sí. ¿Qué representa esta canción para vos? Digo, ¿cómo nace este tema? Simples Corazones es una canción que escribí con dos grandes compositores colombianos que son Mauricio Torres y Andrés Torres y Mauricio Rengifo, perdón. Y ahí pasó algo, porque a veces en la composición o se da o no se da, ¿no? Y con ellos realmente nos sentamos por primera vez a escribir. Y la primera vez que nos sentamos a escribir, a la hora y media más o menos de habernos sentado, salió Simples Corazones, como esas canciones que de alguna u otra manera llegan de algún lado que no entiendes ni por qué ni cómo, pero llega la letra, llega la melodía, llega todo y la grabamos y bueno, hoy en día la tenemos ahí nominada. Ahora se viene, perdón, Pablito, se viene el Gran Rex y hay algo que destacan todos los artistas de afuera que nosotros al vivir acá tal vez no nos damos cuenta, que tiene que ver con el público argentino, que se habla de ese calor latinoamericano. ¿Qué es el público argentino para los artistas internacionales? Me parece que el público argentino pues tiene ese calor latinoamericano, pero además tiene algo y es que tiene mucha experiencia en conciertos y en recitales de muchos años. Es un público que tiene cultura de conciertos, entonces cuando van al concierto no solamente es como esperando o la canción que conocen o algo, sino están pendientes del escenario, del bajista, del baterista, del guitarrista, como que admiran las cosas que están pasando sobre el escenario y eso cuando estás en el escenario lo valoras mucho. Ahora estás a 24 horas de tocar en vivo. ¿Cómo son las 24 horas esas antes de un show? Pues así, haciendo un poco de medios, contándole a la gente que estamos ya en la ciudad. Llegué desde esta mañana muy temprano, en la madrugada, y la verdad que para mí estar tocando en el Rex es un sueño cumplido. Ese es un escenario que es muy importante a nivel Latinoamérica, desde de esos nombres que tienen peso, y que suenan fuerte, el Gran Rex, y para cualquier cantante siempre pasar por el Rex es muy importante, así que estamos muy emocionados con todo el equipo, con toda la banda de estar tocando ahí. Y va a estar Nahuel, ¿no? Va a acompañarme Nahuel, claro, claro. Tenemos una canción juntos increíble que lanzamos hace ya unos meses y de hecho me estuvo acompañando la semana pasada en la inauguración del Movistar Arena en Bogotá y fue un momento increíble. ¿Cómo te llevas con esto de las colaboraciones, de tocar con otros, de cantar con otros? Recién contabas un poco lo de que le escribiste la canción con dos personas más. ¿Cómo es ese trabajo en equipo? ¿Se hace más llevadero, digamos? ¿Se hace más fácil? ¿Cómo? A mí me gusta, yo hago las dos. Yo compongo solo muchas veces también, pero me gusta el tema de componer entre más porque pues, al final es más historias, ¿no? Más corazones ahí metidos, como que se vuelve de alguna manera, en el buen sentido, como una competencia de quién pone la mejor frase, de quién pone la mejor palabra y resultan muy buenas cosas de ahí. Estaría buenísimo escucharte alguna de esas canciones. Vámonos. Claro que sí. ¿Con cuál empezamos? Podemos hacer Vine a Buscarte. Nunca he dicho que te quede por temor. Uy, perdón, que esta cuerda se desafinó. Me di cuenta que Pablo es un productor de la hostia. No, Pablo, el Pablo. Tipo le puso el teléfono con toda la. Para afinar. Para afinar. Nada, es espectacular lo tuyo, Pablo. Lo de Pablo es un espectáculo. Gracias, hermano. Para, ¿Estás listo? Ahora sí, vamos a hacer una cosa. Con Amigos Así nos damos el lujo. Es un privilegio a nada de tocar el Gran Rex de una especie de tentempié. Los mejores temas para que te vayas aclimatando y puedas estar ahí para disfrutarlo. Suena en Con Amigos Así, Fonseca. Nunca he dicho que te quede por temor a que te vayas, ay, ay, ay.
Tú te fuiste y ahora entiendo que callar no lleva nada. Ay, ay, ay. Y en el techo de mi alma tengo un hueco donde entra la lluvia y me moja el alma. Pocas cosas me dan miedo y una de ellas es perder la luz de tu mirada. Vine a buscarte porque yo sueño contigo. No pienso echarte al olvido esta vez. Voy a amarrarme como un velero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré. Voy a llover sobre tu piel mojada. Hay un mapa de regreso, solo sigue las señales. Ay, ay, ay. No hay amor que sea perfecto y el cariño es lo que vale. Ay, ay, ay. Y en el techo de mi alma tengo un hueco donde entra la lluvia y me moja el alma. Pocas cosas me dan miedo y una de ellas es perder la luz de tu mirada. Vine a buscarte porque yo sueño contigo. No pienso echarte al olvido esta vez. Voy a amarrarme como un velero a tu boca y hasta que te vuelva loca lo haré. Voy a llover sobre tu piel mojada. Bien. Gracias, hermano, ahí me salvaste. Muy bueno. Gracias. Una cosita que quiero decirle. Obviamente me tocó, fui varias veces a Colombia. Digo, la esencia que tienen los colombianos, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta, siendo colombianos, de la forma de ser que tienen, amables, o lo que transmiten, o para ustedes es normal y no se dan cuenta? De verdad lo digo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por eso. Yo creo que de alguna manera es como, sí, no sé, nuestra manera, pero nuestra son amables, cultura, como por que ahí. Se lleva la bueno, igual acá, adentro, igual acá. No son divertidos, de verdad lo digo. Igual acá también nosotros nos sentimos igual. Yo creo que por eso hay tanta conexión con Argentina y lo puede uno ver en la calle también, la cantidad de colombianos que hay acá. Sí, no solo de turismo, sino viviendo. No, viviendo y trabajando. Sí, este es un país. Me imagino que has venido muchas veces a Argentina. ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina o de Buenos Aires en particular? A diferencia de por ahí Bogotá o... ¿no? ¿De qué ciudad sos? De Bogotá. De Bogotá. Muchas cosas. La verdad que además vine la primera vez a Buenos Aires como a los 15 años de vacaciones. Claro. Entonces he venido muchísimas veces. Me encanta la onda que tiene la ciudad, sobre todo porque lo he podido conocer en verano, en invierno, en primavera. Ah, en todas las estaciones. He podido conocerlo en todas las estaciones. Me he dado vuelta también por ahí, por otros lugares de Argentina, pero creo que tiene una vibra muy particular. Nosotros en Colombia siempre hemos sido muy fanáticos de la música argentina y para mí eso es lo que siempre ha representado Argentina. Cada vez que vengo a Buenos Aires, obviamente entro en la onda de músicos que he admirado tanto acá como, bueno, Soda Stereo, ¿no? Cerati, que... Una institución. Cerati, Soda Stereo en Colombia. La rompe toda. Gigante. Los vi, pero claro, por ahí, yo creo que unas 3 o 4 veces los vi en vivo. Wow. En Colombia había Cerati solo también con su proyecto un par de veces. Lo vi como DJ una vez en una discoteca. ¿En serio? Sí. Qué raro. Eso. En la T, en la famosa T ahí en Bogotá. Bueno, por ahí cerca la T lo vi en un. La T, chico, vaya, si van a Bogotá, vaya a unos bares que no lo puedes creer. el dato que tengo yo es ese, el de la T. Y ahora por y el Andrés Carne de Res también. ¡Oh! Y decís que te encanta venir a tocar Argentina. ¿A qué otro país te gustaría ir que no hayas ido a tocar? Brasil. Me encanta la música brasilera. Estuvimos en Sao Paulo alguna vez, pero me encantaría realmente hacerme una gira por Brasil y un poco como compenetrarme con la cultura de la música de allá, claro, porque me encanta. Son un poco más cerrados en cuanto a lo musical, ¿viste? Su bossa nova y su, ¿viste? Es como... Tiene su propio... Sí, sí. Es más difícil. Ceci, te vamos a dejar el cierre con la venta correspondiente,
porque después le vamos a pedir un tema más y nos vamos a ir con eso al corte. Así que Ceci, todo tuyo, obviamente, que sos la persona que gesta estos grandes artistas y también agradecimiento. No, agradecerte. Gracias, Ceci. Por estar acá unas horas antes de tocar. Mañana, 5 mañana, de octubre. Mañana estamos en Rex. Así están que... todos muy invitados. Bueno, muchas gracias. Todos muy invitados allá también en sus casas. Mañana 5 de octubre, Gran Rex, ahí estaremos. Y es muy loco porque mañana van a estar mirando miles de personas y nosotros tenemos el placer de tenerte acá. Sí. ¡Vamos! Al lado. Así que... okay, gracias. Éxitos. Gracias. Bueno. Quiero decirte... bueno, esta se llama Simples Corazones, perdón. Que es la canción además, la que está nominada a los Latin Grammys y es la canción que le da el nombre a la gira que estamos haciendo ahora. Vámonos más. Quiero decirte que hoy me pienso equivocar. Voy a contarte algo que no puedo guardar. Ya lo intenté, no aguanto más. Yo sé que hay otro que te cuida el corazón. A mí también, pero he perdido la razón. Te lo diré. Yo te confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores, yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Porque después de cada invierno vienen flores. Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa, voy a poner todas mis cartas en la mesa. Yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Quererte así no necesita explicaciones. Si somos simples corazones, somos simples corazones. Yo te confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores, yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Porque después de cada invierno vienen flores. Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa, voy a poner todas mis cartas en la mesa. Yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Quererte así no necesita explicaciones. Si somos simples corazones, somos simples corazones. Hey, hey, si somos simples. Si somos simples corazones. ¡Wow! Gracias, querido.